Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos una semana más a Pie del Campo. Comenzamos un nuevo programa y lo hacemos hablándoles de que el Consejo Económico y Social ha aprobado su informe anual con una importante referencia al sector agrario. Luego les ampliaremos esta información. Hoy además les hablaremos de una crítica que la organización Asaja ha hecho esta semana porque el Gobierno ha impuesto vía presupuestos la reducción de ayuda al gasóleo agrícola. Y en el bloque de actividad agronómica toca hablar de la cosecha de cereales que ya ha comenzado y que se espera que sea escasa. A Pie del Campo comenzamos. El informe anual del Consejo Económico y Social constata la realidad socioeconómica del sector ganadero, además de ofrecer recomendaciones que pueden ser útiles a la hora de desarrollar políticas públicas. El Consejo Económico y Social de Castilla y León ha aprobado su informe anual sobre la situación económica y social de la comunidad en 2016, incluyendo un capítulo destinado al sector agroganadero. Este informe, además de constatar la realidad socioeconómica, ofrece recomendaciones fundadas y consensuadas que puedan ser útiles para desarrollar políticas públicas que mejoren la situación. El CES, en el que están integradas también las organizaciones profesionales agrarias, ha pedido que se complete el desarrollo normativo de la ley agraria y que se reconozca a las OPAs como entidades colaboradoras de la Administración en diversas materias. Se ha hecho un llamamiento para potenciar la apertura al exterior del sector primario, aprovechando la experiencia de sectores como el vino o la carne. Se ha reconocido la importancia de los distintivos de calidad y en esta materia se apuesta por seguir potenciando la marca Tierra de Sabor. En otro orden de cosas, se ha pedido ayudas para afrontar la situación de las explotaciones por la sequía y se ha pedido una apuesta más firme por el relevo generacional, ayudando a la incorporación de los jóvenes y las mujeres al campo. Respecto a la nueva PAC, se ha solicitado una postura común de todas las instituciones y se han recomendado políticas inversoras en regadíos y concentraciones parcelarias. Otra preocupación del CES ha sido el sector del vacuno de leche, para el que ha pedido medidas eficaces, mientras que para el sector porcino, puntero en las exportaciones, se ha pedido ahondar todavía más en la internacionalización y la búsqueda de nuevos mercados. En la sesión de la Lonja Agropecuaria de León, celebrada el pasado miércoles, el trigo cotizó a 177 euros la tonelada, la cebada a 168 euros, la avena a 150 euros la tonelada, el centeno a 156 euros y el maíz a 177 euros la tonelada. AgroMendoza, empresa leonesa dedicada a la comercialización de productos del campo. Contamos con diversas instalaciones en la provincia de León de atención al agricultor, tanto para la compra de sus cosechas como para la venta de semillas y fertilizantes de alta calidad. Agricultor y ganadero, la mejor oferta de seguros la encontrarás en Asaja. A través de su correduría y de Asegasa, tiene seguros adaptados a tus necesidades y a precios sin competencia. Trabajamos con las mejores compañías de seguros. Pídenos presupuesto sin compromiso en cualquiera de nuestras oficinas. Y recuerda que Asaja es líder en todas las líneas de seguros agrícolas y ganaderos contratadas con Agroseguro. Gescampo Agri. Nos dedicamos al asesoramiento, venta y comercialización de productos fitosanitarios, semillas y repuestos agrícolas. Nos encontramos en la localidad de Santa María del Páramo. Somos una de las empresas con más perspectiva de futuro del sector, ya que contamos con la distribución de primeras marcas como Decalb, Roundup, Coltix, entre otros. Visítanos. El Gobierno ha impuesto a través de sus presupuestos una reducción de casi un 20% de la devolución del impuesto de hidrocarburos del gasóleo agrícola. Lo ha criticado Asaja esta semana. Asaja ha criticado con dureza la reducción en casi un 20% de la devolución del impuesto de hidrocarburos del gasóleo agrícola utilizado en maquinaria y tractores que perciben los agricultores y ganaderos. El presidente de Asaja de Castilla y León, don Aciano Dujo, considera este recorte un ataque y un desprecio que prueba la total desconexión del gobierno de Mariano Rajoy respecto a lo que hoy está ocurriendo en el campo de Castilla y León,
paralizado por la sequía más importante del último cuarto de siglo, y que en vez de recibir ayudas lo que recibe son palos, como este recorte. Se da el agravante, además, de que la reducción de la devolución del impuesto, que pasa de 78,71 euros a 63,71 por cada 1.000 litros, se ha conocido tras publicarse la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, lo que consolida en la normativa la decisión del Gobierno, sin que en ningún momento se avisara o se consultara con el sector sobre la intención del Ministerio de Hacienda de hacer este cambio, subraya Saja. El impacto de esta medida será muy importante para la agricultura y en especial para la de Castilla y León, comunidad en la que predominan las producciones extensivas, que son grandes consumidoras de gasóleo. Si se considera una media de consumo de 10.000 litros de gasóleo por año por explotación, la reducción de la ayuda implicará una pérdida media de 150 euros para cada agricultor, cifra que puede doblarse en el caso de explotaciones netamente de secano. Así pues, podría estimarse que el sector de Castilla y León perderá con este cambio más de 11 millones de euros cada campaña. Una cifra muy importante, más en años como el presente, en que todos son gastos y no hay ingresos. El efecto de esta medida es desde el 1 de julio de 2016. En la previsión del tiempo, las lluvias irán remitiendo poco a poco según avance la semana, hasta disfrutar desde el martes de cielos casi totalmente despejados. Las temperaturas máximas irán acercándose a los 30 grados, sin sobrepasarlos en principio, mientras que las mínimas no bajarán de los 10 grados. Se prevé que será una campaña escasa, pero aún así, en los campos leoneses ya ha avanzado la cosecha de cereales, que en la provincia de León tendrá una producción de 125.000 toneladas. La cosecha del cereal se está generalizando en la provincia de León después de que comenzara por las zonas situadas más al sureste. Esta semana, con un tiempo soleado y estable, las cosechadoras han avanzado en la recolección, sobre todo de la cebada y la avena, en las tierras de secano, y se ha cosechado también las fincas de colza. Posteriormente, las máquinas se pasarán a la siega del trigo y por último del centeno, un cultivo, este último implantado por lo general en las zonas cerealistas más al norte donde tardan más en llegar las cosechadoras. Lo último que se cosecha es el cereal de regadío de Las Vegas y el páramo leonés. La mala cosecha está siendo la tónica dominante, por lo que los rendimientos son muy escasos y muchas fincas se quedan sin recoger porque no merece la pena. La cosecha es un trabajo rápido, ya que en los últimos años ha aumentado el parque de máquinas, tanto de agricultores como de personas que se dedican a hacer trabajos para otros, como también han aumentado los rendimientos de las máquinas, ya que las de última generación disponen de mayor potencia y ancho de corte. Aunque hay agricultores con cosechadora propia, la mayoría de los trabajos se hacen con máquinas de autónomos o empresas de servicios que cobran por hora trabajada o por hectárea recolectada. El grano se transporta desde las fincas con remolques del propio agricultor o con camiones contratados, y el destino suele ser directamente a la empresa de compra de cereales o a la cooperativa, y en menor medida a los almacenes del propio agricultor o a una playa temporal en la era. En la provincia de León, debido a la mala climatología, la producción se situará en unas 125.000 toneladas, lo que supone una reducción superior al 30% respecto al año anterior. La mayor superficie se concentra en las comarcas de Sahagún y Esla Campos, y este año es de destacar el incremento de superficie en el cultivo de regadío, ganando peso en el páramo. Las mejores soluciones agrícolas, aportando la última tecnología en sistemas de riego de la mano de Riegos del Oeste. Ofrecemos un servicio de calidad y personalizado, atendiendo a las distintas necesidades de nuestros clientes. En Riegos del Oeste, miramos el mejor aprovechamiento del agua. El compromiso de New Holland es proporcionar soluciones que mejoren la eficiencia y la productividad en los ámbitos agrícola y ganadero. Con más de 80 líneas de producto y 300 modelos, New Holland ofrece la más extensa y completa oferta de maquinaria agrícola a nivel mundial. Acércate al líder, siente su fuerza. En Campos TEA, Esla y Montaña, Grupo Fernández.
Ferreras Comercial Agraria es una empresa especializada en la venta y reparación de maquinaria agrícola desde hace más de 35 años, distribuyendo en exclusiva las marcas Kron, Amazon, Maschio, Gaspardo, Tatoma y Tanco. Estamos a su servicio. La Unión Europea ha acordado cuotas de importación con arancel cero de cereales y otros productos procedentes de Ucrania. Estas medidas son adicionales del acuerdo de asociación firmado en 2014 y que comenzó a aplicarse en 2016. Así, en los próximos tres años se importarán de forma adicional 65.000 toneladas de trigo, 4.000 de avena, 325.000 de cebada y 625.000 de maíz sin pagar aranceles, convirtiendo a ese país en el principal exportador de cereales sin aranceles hacia la Unión Europea. Este contingente es el equivalente a la cosecha de cereales de invierno y maíz en la provincia de León de una buena campaña. Con la publicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, se confirma la subida de la cotización de la Seguridad Social para los trabajadores autónomos que cotizaban por la base mínima. En ella se establece que en el régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, la base mínima de cotización pasa a ser de 919,80 euros al año y la base máxima de 13.751 euros al año. Al subir la base mínima de cotización y una vez que se mantiene el tipo de cotización, se produce un incremento en la cuota del 2,99% que afecta al segundo semestre del año. La Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de la Universidad de León acogió el viernes 30 de junio un acto de presentación de tres libros editados por la institución académica, cuyo autor es el profesor Juan Antonio Boto Fidalgo. Se trata de Bases para la elaboración de vino y cerveza, La elaboración del vino y la cerveza, Ciencia, tecnología, producción y valoración. Juan Antonio Boto ha desarrollado una amplia labor docente y de investigación y ha mantenido una estrecha relación con el sector agrario en la provincia. Él y su equipo han realizado importantes trabajos en sectores como el viñedo, las alubias, los garbanzos o la mecanización agraria, desarrollando convenios con la Diputación y otras instituciones. Estas publicaciones anteceden a su inminente jubilación. Se encuentra en fase parlamentaria una ley de trabajo autónomo que surgió a propuesta del Grupo Político de Ciudadanos y que cuenta con el apoyo parlamentario para ser una realidad en breve. Los agricultores, en su condición de autónomos, se podrán beneficiar de algunas de las medidas que figuran en el texto legal, como es una mayor flexibilidad para darse de alta y de baja, la protección ante un accidente desde casa al trabajo, se reducen los recargos por deudas a la Seguridad Social y se introduce una nueva tarifa plana, entre otras medidas. La Organización Agraria Asaja de León ha abierto el plazo para la matrícula en los cursos oficiales de incorporación a la empresa agraria, que se van a impartir a primeros de septiembre con una duración de 200 horas lectivas. Asaja oferta una modalidad de curso presencial que tendrá lugar en las aulas de las oficinas en León Capital en horario de mañanas a razón de 4 horas diarias y un curso en la modalidad online con una duración de tiempo similar. Asaja es la entidad que más cursos imparte orientados a la incorporación de jóvenes y la que más expedientes de ayuda gestiona en esta materia. La Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA, ha comunicado que seguirá controlando el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y que a la vez cumplirá con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que ha dictaminado en dicha materia. La sentencia no le impide realizar comprobaciones de denuncias que reciba por incumplir la ley e iniciar de oficio el procedimiento sancionador que corresponda por las irregularidades que constate en el ejercicio de sus funciones. Hasta aquí nuestro repaso por la actualidad del campo leonés. Nos vamos, pero recuerden que A Pie del Campo regresa, como siempre, en cuestión de 7 días. Hasta entonces, disfruten y sean felices.